Canal 10. Bienvenidos a la tierra de anfitriones. Aquí somos los campeones del mundo en hacerte sentir especial. Te compartimos olas, volcanes, pueblos históricos y te aseguramos una experiencia de 5,000 estrellas. Porque esta tierra tiene más anfitriones por kilómetro cuadrado que cualquier otro país del mundo. El Salvador, tierra de anfitriones. Cívico, del 8 al 10 de diciembre y del 15 al 17 de diciembre en Fenadesal. Boletos a la venta en smartticket.fon. Nuestro país sigue mejorando y los medios públicos también. Hace 3 años empezamos a sentar las bases de lo que estaba en el descuido total. Empezamos a producir contenido con una calidad que no se había visto antes en medios públicos. Una franja completa de entretenimiento para una nueva generación de salvadoreños. Noticias y entrevistas que realmente fueran nuestra voz. Un programa infantil con mucho amor y un nivel de calidad mundial. Ahora Canal 10 y Radio El Salvador se mueven a un nuevo espacio para seguir mejorando cómo los salvadoreños se informan y se educan. Ahora, desde el Foro Alfa, este es un nuevo ciclo para los medios públicos. Desde una montaña muy alta hasta la costa más lejana, en una pequeña isla, en medio de un bosque o en alguna frontera, cada vez más salvadoreños reciben contenido de calidad. Ahora Canal 10 llega hasta el último rincón, con cobertura completa a nivel nacional. Canal 10. De pólvora por nuestros niños es muy común en nuestras fiestas, por lo que, como el policía de la Navidad, paso a recordarte que su manejo debe ser totalmente supervisado por los adultos y que no existe pólvora inofensiva. Desde una estrellita hasta un cohete tiene riesgo de tener algún percance por un descuido. La supervisión de un adulto es necesaria. Los ruidos y las explosiones muy fuertes son molestos para algunos niños y mascotas, asustándolos y causándoles incomodidad.
No guardes nunca cohetes en tus bolsillos y tampoco los tapes con envases o latas. Evitemos accidentes y vivamos una Navidad en paz y amor. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo a todos los salvadoreños! El siguiente programa es clasificación A, para todo público. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. A más deportes en este viernes. Arrancó con muchas emociones el Tour Norseca 2023. En el estudio nos visita Gloria Ramos, presidenta de atletismo. Te mostraremos la actualidad del Campus La Liga, valores y oportunidad. Arrancamos más deportes con la actualidad deportiva nacional e internacional. Iniciamos. Día 342 del año, en el viernes 8 de diciembre. Qué gusto poderle acompañar a través de la pantalla de Canal 10. Más Deportes, el referente del deporte nacional, que usted lo disfruta a través de la pantalla de Canal 10 y nuestras redes sociales. Guillermo, muy buenas tardes, bienvenido nuevamente. El Guille. Todo bien. Todo bien. Bueno, ¿cómo vamos con el Norseca? ¿Pendiente? Sí, pendiente. Lastimosamente no hemos tenido quizás los resultados esperados. Es un torneo de muchísima exigencia, pero ya vamos a repasar más adelante cómo nos está yendo en este primero de los tres días de competencia que se están disputando, obviamente en el estadio, precisamente de deportes de la modalidad de playa. Así que vamos a estar pendientes de los resultados. Buenas noches también a Diana Calderón, que también nos acompaña. Así que muy complacidos de poder acompañarlos y cerrar de esta manera la semana. Gracias, Guille. Kelvin, amigos televidentes, gracias por acompañarnos a través de la señal de Canal 10, de las diferentes plataformas digitales de Indes. Un saludo también muy especial a la diáspora que siempre está en nuestra sintonía mandándonos saludos. Además de eso, creo que todos estamos preparados, emocionados para llevarle a usted este próximo domingo, también a través de la señal de Canal 10, los premios EIG. Un reconocimiento a nuestros atletas y una gala espectacular de la que usted tiene que ser parte. ¿Están listos ya, compañeros? Ya preparados, ya con el traje de gala para desfilar por la alfombra roja, Guille, Diana. Sí, por supuesto. Ya el traje preparado, por supuesto. Ya. Pero bueno, así que ya la cuenta regresiva está así a punto. De los nervios también para saber quiénes serán los ganadores. Es momento de hacer la primera pausa en Más Deporte. Y al volver, no se lo pierda porque tenemos una plática interesante. Se viene un nuevo evento internacional para nuestro país. Gracias a la Ley Nacer con Cariño, por primera vez, nuestro país tiene un programa de educación prenatal. Porque parto respetado también es que la mamá y su familia se preparen para recibir a su bebé. Si estás embarazada, inscríbete con tu acompañante en el establecimiento de salud donde llevas el control o en el más cercano. Es gratis e impartido por educadores prenatales Nacer con Cariño. Porque los bebés merecen nacer con cariño. Y este es un compromiso de todos. Gobierno de El Salvador. Necesitamos tu ayuda para seguir ganando la guerra contra las pandillas. Llama al 123 para dar cualquier información que nos ayude a capturar terroristas. Tu llamada es completamente anónima y el call center atiende las 24 horas. Policía Nacional Civil, Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Bienvenidos a la tierra de anfitriones. Aquí somos los campeones del mundo en hacerte sentir especial. Te compartimos olas, volcanes, pueblos históricos y te aseguramos una experiencia de 5.000 estrellas. Porque esta tierra tiene más anfitriones por kilómetro cuadrado que cualquier otro país del mundo. El Salvador, tierra de anfitriones. Y
Continuamos con más deportes en este viernes. Gracias por su sintonía. Y también esta es la Casa del Deporte Nacional. Tenemos una invitada muy especial, como mencionaba Kelvin antes de la pausa. Se vienen competencias para nuestro país y qué importante es darles el apoyo a todas estas federaciones. Recibimos en la casa a Gloria Ramos, la presidenta de atletismo. Bienvenida. Gracias, un placer estar aquí, muy contenta y sobre todo hablar de deporte que tanto nos gusta. Bienvenida. Creo que es importante iniciar con esa proyección que tiene la Federación de Atletismo para antes de hablar también de la competencia. Sí, bueno, como federación y como deporte que estamos comprometidos, bueno, bajo mi presidencia comprometidos a que se desarrolle más. Sí, luego de los Juegos Centroamericanos que pues ustedes ya saben, la medalla de oro de Pablo Ibáñez y la medalla de bronce de Carlos Santos en los 3000 Stipichay. Nuestro deporte se enorgulloso tanto que es una labor que me pongo la gorra, me pongo el chaleco y a darle con todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuestro deporte para entregar mucho más. Y es precisamente que pues ya estamos en gestiones para que el otro año tengamos eventos de una muy buena magnitud, ya lo voy a decir más adelante porque sí son sorpresas, de muy buena magnitud donde El Salvador siempre se sigue viendo en la mira y eso es lo que nos interesa como deporte y yo sé que como país también. Qué bueno es lo que usted menciona de los escenarios deportivos luego de San Salvador 2023, creo que para todos marcó un antes y un después y para la Federación de Atletismo por supuesto que lo hizo también. Esos escenarios de alto nivel, ha tenido la oportunidad de charlar también con personas a nivel internacional de nuestro estadio, ¿qué le han comentado? Bueno, estuve en los recientes Juegos Panamericanos en Chile, justamente con la delegación con Asin Sandoval en 100 vallas y Pablo Ibáñez en 400 vallas, con dos entrenadores, Sandra Valiente y Oscar López. Y bien interesante porque la capacidad instalada de El Salvador en lo que tiene que ver con toda la organización, que también fui parte como tercera directora en COSAM, en el comité organizador, bien particular que todo el mundo hacía mucha referencia a cómo se vivió en El Salvador, lo que tiene que ver con todos los Juegos Centroamericanos y del Caribe que fuimos sede, en todo el know-how, la logística, bueno, nosotros que nos sumergimos en que nuestro deporte se viera de la mejor manera y así fue, se vio de la mejor manera en una pista que pues los chicos y los atletas estaban fascinados, me decían, Gloria, queremos entrenar nuevamente, queremos regresar al estadio, queremos estar aquí porque es nuestra casa y sí lo estamos haciendo y justamente con esos atletas que son priorizados o que tienen su contienda el otro año. Sabemos que el otro año vienen los Juegos Olímpicos también. Pudimos estar también en Budapest, en el Mundial de Atletismo, donde Pablo pudo competir también. Y bien interesante porque siempre enmarcan a El Salvador en su capacidad instalada, porque yo siempre lo digo, en su parte logística, en todo lo que tiene que ver el contorno para que el deporte y todo lo que es detrás se desarrolle. Interesante también que, bueno, la estrella es el atleta, está en la pista, yo siempre lo digo, y todo lo que nosotros hacemos backstage o detrás de escenario es justamente para impulsar todo lo que ellos pueden lograr. Gloria, bienvenida a la Casa del Deporte Nacional, es un gusto contar con su presencia. Hablábamos ayer de que nuestro país sigue siendo beneficiado, porque al final los atletas y el país son beneficiados cuando las diferentes organizaciones internacionales designan a El Salvador como sede de X o Y evento deportivo, y hablamos en específico de la quinta etapa de Norseca, que también se está desarrollando en un legado que dejó San Salvador 2023, que es el nuevo estadio para deportes de playa, pero que también ha sido muy enfático el presidente ad honorem de Lindes, Yamil Bukele, en decir de que las encargadas de generar el deporte, de desarrollarlo, son las federaciones. Ya están los inmuebles, los escenarios deportivos, ahora son ya las federaciones que también tienen que, como decimos en buen salvadoreño, rebuscarse para atraer este tipo de eventos que ya vamos a hablar, pero adicional también, si nos pudiera contar, porque ya medio adelantó una primicia, cómo también se está trabajando desde la federación para generar aporte a las fuerzas bases, en este caso a los chicos, a los más pequeños, para ya también buscar cambios generacionales y tener, así como hemos visto una medalla histórica de Pablo, seguir cosechando más triunfos. Sí, y bueno, en múltiples reuniones con el presidente de honor, Yamil Bukele, y con todos los presidentes, sabemos que las negociaciones comienzan sobre la mesa, es decir, qué podemos aportar y qué traer a El Salvador. Y bajo mi presidencia también pues, he podido incursionar a una forma internacional, siendo miembro del Consejo de NACAC, que es la Asociación Norte y Centroamérica de Atletismo en nuestra área, es como nuestra confederación en nuestra área, siendo parte del consejo, estando dentro de ahí, justamente vamos qué más gestiones podemos hacer en esa visión que tenemos como federación
También he sido electa vicepresidenta de la Organización Panamericana de Atletismo, APA, que hubieron elecciones en Chile. Entonces, creo que el trabajo es arduo, duro, comienzo sobre la mesa, comienzo a gestionar, a hacer justamente todo lo que podemos en esta contienda de las generaciones, porque sí, las generaciones de los que nos representaron ahorita en Nuevos Centroamericanos son chicos mayores, 23 hasta 27 años, y sabemos que la parte generacional, los pequeños, el Key Athletic, que es nuestro programa estrella, que elabora Athletic, sí, le da todo su, en el plan estratégico 2030, está presente, es justamente cómo nosotros vamos viendo la etapa juvenil, la etapa infantil, para desarrollarla en todos sus sentidos, porque el atletismo nunca para, es bien eficaz, es decir, empezamos ahorita con la temporada de cross country, nuestra temporada 2024 ya inició la semana pasada, el domingo, donde tuvimos la primera temporada del campo traviesa o cross country que se le conoce, el otro fin de semana vamos también con eso, vamos a hacer, y lo quiero dar la premisa, un panamericano de cross country, también se nos ha otorgado la sede. Son todos los países, que justamente todos los países panamericanos que compiten en este campo traviesa. Entonces son muchas cosas que siempre vamos un paso adelante. Yo siempre digo que hay que visionar, hay que planificar, pero sobre todo hay que vivir el momento. Porque si no vivimos, yo se lo decía a los chicos en la entrega de pabellón el miércoles pasado, hay que sonreír, hay que apasionarse. Chicos de U13, U15, categorías de esa índole, donde nos vamos enamorando del deporte. Porque ellos tienen la particularidad de que, como el Key Athletic es, van de estación en estación, de acuerdo a si son saltos verticales, horizontales, si son marchas, si son lanzamientos. Entonces cada uno lo va disfrutando de una manera que se va enamorando del deporte. Ya cuando tienen una edad de 16, 17, dicen no. Yo o con el entrenador y la federación, que es una triada, dicen yo me perfilo para ser un saltador de salto con pértiga, yo un velocista, y ahí van dando justamente su todo por el todo para competir y pues representar de buena manera al país. Buenas noches y bienvenida también a la Casa del Deporte Nacional. Bueno, ahondando un poquito con el tema de las gestiones que ya hablaba, se viene el Campeonato Centroamericano, prácticamente lo tenemos a la vuelta de la esquina, tal vez nos puede regalar detalles de cuántos chicos conformarán la delegación salvadoreña y qué criterios se han tomado en cuenta para definir a los que estarán a partir de mañana participando en este evento internacional. Son 35 atletas salvadoreños entre categoría U13 y U15 femenino y masculino, que son todos los países de Centroamérica, que siendo un total de 146 atletas, llegamos a un número de casi 200 con los oficiales, entrenadores y delegados de cada selección. Y para que estuviesen en esa selección, hicimos nuestro campeonato nacional, que justamente fue hace un mes y medio, hace dos meses, fue antes de los Juegos Panamericanos, donde justamente se eligen a todos los atletas que van a competir y que pueden representar al país. Bien interesante porque los chiquitos o los niños o los infantiles, cuando compiten, no saben justamente hasta dónde tienen el alcance, hasta dónde pueden llegar, porque lo hacen de una manera, pues decimos, jugando, saltando y lanzando, que lo disfrutan de entre compañerismo. Entonces es bien, bien interesante cómo se desarrolla esa categoría, en el sentido de que el entrenador pues le dice vamos todos juntos, porque también hay relevos que se hacen, y cómo se van desarrollando en esa parte. Entonces tenemos ese campeonato en su tercera edición, que el país es sede, va a ser en el Estadio Mágico González, la pista y los saltos, y en el comando de transmisiones, gracias a un convenio que tenemos con nosotros como federación con el ministro de Defensa, en el comando de transmisiones, que se conoce como CATFA, ahí van a hacer los lanzamientos. Entonces los chicos van a gozar, van a disfrutar, ya están llegando las delegaciones, ya me dicen Gloria, te necesitamos aquí, ya están todos casi llegando, y pues a vivir la fiesta deportiva, de que eso es. Gloria, acerca de esta elección de los 35 atletas que nos representan, ¿se da a nivel departamental o hay algo en específico en los que se elige para que precisamente represente nuestro país? La convocatoria es abierta, es decir, tenemos entrenadores en cada área, digamos en Santa Ana, en Sonsonate, en varias áreas, que ellos vienen a competir, en Cojutepec, que también viene a competir. Los Juegos Estudiantiles también han dejado una gran lección, en el sentido que hubieron varios talentos que justamente compitieron y son parte de la selección. Entonces, eso quiere decir que el talento está, solo está darles justamente las herramientas y desarrollarlo, como hablamos al inicio, de cómo hacerlo. Y el competir, verlos competir, porque hay personas también, hay atletas de Santa Ana que vienen, generalmente los chicos de esa edad o femenino y masculino, pues es un mundo totalmente ajeno, están en la residencia internacional universitaria,
estar en ese recinto y es vivirlo, comenzar a vivir, porque yo no sé si ustedes han estado en una vía de atleta, pero se vive totalmente. Yo sí lo he podido estar y es justamente gratificante porque ves amor, ves felicidad, ves tristeza, ves qué más puedes hacer por el deporte y sobre todo escuchar a los atletas. Entonces, de atleta únicamente la pinta, nos quedó con Guille nada más. Pero bueno, se me adelantó, Gloria, en esa respuesta a la pregunta que tengo, porque interesante, esta semana se daba la clausura ya formal de los Juegos Deportivos Estudiantiles en la edición número 59 y decían, década del 80, 90, que donde salía y fortalecía las diferentes federaciones deportivas era precisamente los Juegos Deportivos, donde ya ibas haciendo un scouting, si lo puedes llamar de alguna manera, y podías detectar los chicos que tenían talento para el deporte determinado y lo ibas jalando. Se aprovechó esta oportunidad por parte de la federación para tener ya en cuenta a estos chicos que participaron y cómo se está desarrollando. Se aprovechó porque justamente comenzamos con justamente poniendo la semilla de una forma departamental. Luego fue la regional y luego fue la nacional, que fue también en el estadio. Entonces, interesante también porque los pasantes, hay entrenadores que tienen una vasta experiencia, que es otro de los proyectos que tiene el otro año la federación, que vamos a dar un campamento de lanzamientos, que también ya lo estamos hablando con la CAC para que El Salvador lo demos acá, porque trabajamos en muchos ámbitos. La federación internacional, que se conoce como Labor Atlética, es muy dinámica en todos los sentidos. Pues yo soy también train the trainer en liderazgo de género, desarrollar más el potencial de mujeres en todas sus áreas dentro del deporte, en este caso el atletismo. Entonces, cuando los entrenadores ven ese scouting, ven los chicos, dicen, va a haber un nacional y hay que competir. Y cuando les dicen competir, más que todo hay una invitación a que desarrollen un talento que está oculto, que está innato en el sentido que lo vean, porque a lo mejor corren de la escuela, de un espacio a otro, o a la tienda, o un lugar, y eso es justamente lo que hay que aprovechar, y más que todo por nuestro deporte. Dentro de estas chicas, perdón, dentro de estas chicas que menciona Gloria, hubo alguien que estuvo rompiendo récords juveniles, Isabela González. ¿Cómo está la proyección con ella? Está muy bien. Bueno, de hecho, estuvo en los Juegos Centroamericanos, muy buen puntaje. Estuvimos en los Juegos Panamericanos U20 en San Juan, Puerto Rico, también compitiendo. Entonces, el otro año sí vamos a dar muchas sorpresas. Es una de las atletas que tiene un talento que yo la miraba desde pequeñita, nació desde el Key Athletic, se desarrolló en esa instancia, y verla saltar cuando marcó el 1.74 en el salto de altura, fue wow. Y con una edad tan, tan pequeña de 15 años, fue hay que hacer más. Y eso es lo que nosotros, yo como presidente y la junta directiva, estamos comprometidos a crear esos espacios, sobre todo inspiracionales, y que el atleta se siga motivando, pero sobre todo desarrollando. Porque lo hablamos con Pablo también la otra vez, con su entrenadora, sus proyecciones, hacia dónde vamos, qué vamos el otro año, si hay Juegos Olímpicos. Entonces, por eso les digo, nuestro deporte de atletismo es tan robusto, por eso da tantas medallas, debemos dar tantas medallas, yo lo sé, y es parte de todo el desarrollo que estamos haciendo. Gloria, hablando precisamente de esas proyecciones, bueno, hay que entender que atletismo tiene diferentes modalidades, pero una de las condiciones que ya apuntábamos es el tema del mejoramiento o la remodelación que sufrió obviamente la pista del Estadio Mágico González. En ese sentido, ¿qué tanto cambian las proyecciones? Entendiendo que desde el punto de vista técnico, te dicen los atletas, es una pista mucho más rápida, te tenés que adecuar a ese tipo de condiciones, y en base a eso, ¿qué proyecciones han, de hecho, lo que ya se proyecta de cara a este 2024? Proyecciones en competencia. El otro año estamos pidiendo la sede del NACAC, que es Centroamérica, Norteamérica y del Caribe, de atletismo mayor, porque sabemos que hay clasificación para los Juegos Olímpicos. Entonces, ser sede, imagínense tener campeones que van a ser mundiales en nuestra pista, que es una de las proyecciones. ¿Y por qué el país tiene que ser sede? Porque sabemos que si nosotros vamos a competir, la marcación o la parte donde están las marcas mínimas para poder ir a competir, se vuelven más difíciles para nuestros atletas. Por eso los Juegos Centroamericanos del Caribe nos ha dejado un legado, que a los chicos, bueno, Nancy Sandoval estaba a la par de la campeona de 100 vallas, Camacho, que es puertorriqueña, Rebeca Barrientos estaba saltando junto a Yulimar en salto triple. Entonces, solo tener esa contienda y estar junto a la campeona
eso te crea justamente esa conexión y parte de eso es la pista. Los chicos saben, los atletas saben que esa pista es fabulosa porque es la mejor de Centroamérica, lo tengo que decir, la mejor de Centroamérica, y por eso todos queremos que sean los eventos acá. Y es parte que también de si un chico de estos U13, U15 ven a Pablo competir, ven a Nancy, ven a Isabela, ven a los diferentes atletas que son parte de los relevos, dicen, yo quiero estar en esa pista, yo quiero ser, bueno, a mí me pasó, yo tengo una historia, no la puedo contar ahorita, pero me gustaría, pero sí hice un TEDx en base a eso, en cómo cuando tú ves en los Juegos del 94, que era Coquín, lo ves y dices, yo quiero estar ahí, yo venía de la natación, pero por eso llegó el atletismo. Es un cuento largo que después te lo puedo decir, pero es parte, te queda, entonces te marca, y eso como te marca tanto, es parte del desarrollo y todos los espacios que nosotros podemos crear. Gloria, ¿cuánto tiempo siendo presidente? Desde el 2020, fui electa en 2020 y empecé a ejercer en el 2021, mayo del 2021. Yo siempre menciono algo en este deporte, que la pasión es la que marca la diferencia sobre todos los demás, y en usted se nota realmente que esa proyección en el atletismo, así que siga adelante y esta es su casa también, y la invitación a todas las personas para que la acompañen desde mañana. Sí, todas las invitaciones para mañana en el Estadio Mágico González, desde las 8 de la mañana a 5 de la tarde, sábado y domingo. Yo sé que el domingo tenemos la gala, la especial gala que tenemos del programa Esfuerzo y Gloria, entonces para que vayan y disfruten a los chicos que vienen de Centroamérica a competir contra nosotros, la selección, U13 y U15, así que la cordial invitación para que puedan asistir. ¿A partir de qué horas? De las 8 de la mañana. ¿Entrada gratis? Entrada gratis, sí, todo el público. Todo el público. Ahí está la invitación para que también el público asista. Tenemos eventos de talla internacionales, tenemos el Norseca y este también torneo centroamericano que ayuda, como lo hemos dicho, para que los atletas también tengan ese fogueo, en este caso los pequeños, que ya vayan sintiendo el orgullo de representar el azul y blanco como lo hiciste en un día. Así es. Gracias por estar con gracias nosotros. A ustedes, un placer. Perfecto, es momento de hacer nuestra segunda pausa en la Casa del Deporte Nacional y al volver, justamente, hablamos de la actividad en el Norseca 2023. Soy Juanjo Gómez, músico guitarrista. Estamos en Ciudad de México. Soy Mariana Salazar, atleta profesional en modalidad de ciclismo en downhill. Estamos viajando por todo el mundo para encontrar las historias de salvadoreños que nos hacen sentir orgullosos. Los salvadoreños nomás necesitamos una oportunidad y lo demás es historia. Les invitamos a descubrir la fuerza, la entrega, el valor, la pasión, el esfuerzo y la determinación de nuestra gente, que aún lejos de casa, en medio de grandes ciudades y con dificultades, han logrado lo que para muchos podría parecer imposible. Yo emigré a los Estados Unidos a la edad de 14 años. Me dedico a la hostelería. Estamos en la ciudad de Madrid. Soy chef ejecutivo y chef consultor acá en Nueva York. Acá estamos en Mery, Francia. Estamos en España, tengo 18 años residiendo aquí en Madrid. Soy cocinera de profesión y de corazón. Acompáñanos en este viaje inspirador. Un viaje que nos invita a recordar la grandeza de los salvadoreños. Viajando con la diáspora. Gran estreno domingo 10 de diciembre a las 7:30 de la noche por Canal 10. Gracias por seguir en sintonía de la Casa del Deporte Nacional, haciéndole la atenta invitación, y lo vamos a seguir recalcando, sí. Compañeros, es para que no se lo pueda perder por nada del mundo a partir de las 8 de la noche el día domingo desde el Teatro Nacional, un bello escenario el que vamos a tener para darle lo que se merecen los atletas en el Gorel. Sí, por supuesto. Dar esa también reconocimiento. Entrega, ese reconocimiento. Sí. Por lo que han generado en este 2023, así que a través de la pantalla de Canal 10, 8 de la noche es la cita con la gala, con la entrega de premios EIG.
Y no solo nosotros estamos emocionados, también todos los atletas. Ya lo escuchó, lo ha visto en redes sociales. En redes sociales están muy ansiosos de que dé inicio esta gala. También, como menciona y reitera Calvin, usted puede hacer parte a través de la señal de Canal 10 y también de las diferentes plataformas de... Bueno, continuamos con la información, con el desarrollo. Hemos hablado de Norseca, la quinta etapa. Está en República Dominicana. Y ahora los mejores exponentes del voleibol de playa los tenemos acá en El Salvador. Día 1, lo revisamos a continuación. Luego de 13 años de no disputarse el Tour Norseca en nuestro país, hoy arrancó la quinta fecha del Tour 2023 en el Estadio de Deportes de Playa, ubicado en el Complejo Deportivo Flor Blanca. Las acciones comenzaron a las 8:30 de la mañana con el encuentro entre la dupla salvadoreña conformada por Armando Guatemala y Franklin Flores contra Erwin Chambers y Liam Coop de Canadá. Los nacionales cayeron 0-2 con parciales de 21-23 y 13-21 ante el dúo canadiense en su primer juego de la fase de grupos de la competencia. Primero que nada, estamos alegres de poder estar jugando en casa. Pues nuestro primer partido perdimos, jugamos un muy buen primer set, lastimosamente el segundo no estuvo nada bien, pero pues todavía nos queda torneo y vamos a hacer todo lo posible por llegar a las mayores instancias. La verdad, tuvimos un arranque bastante malo, pensábamos que nos iba a ir mejor, lastimosamente así es esto, nos faltan dos partidos todavía. Si ganamos pasamos a cuartos de final, entonces con la actitud puesta y el positivismo para poder ganar estos partidos. Posteriormente, David y Gabriel Vargas enfrentaron a los estadounidenses Charles Siragusa y Zephyr Dev en su primer partido, en el que cayeron por 0-2. En el segundo juego, que se convirtió en un duelo de centroamericanos, los nacionales cayeron 15-21 y 17-21 ante Costa Rica. Creo que hemos hecho un buen trabajo, hemos estado esperando con ansias el jugar este torneo. Pero el deporte es así, los demás también se preparan, ¿verdad? Y pues sobre todo a mí, jugado por mucho tiempo voleibol de playa para El Salvador y ahora estar jugando con mi hijo, entonces es algo muy satisfactorio. Obviamente uno quiere ganar, ¿verdad? Estas acciones que uno hace, cosas buenas y todo eso, uno le queda así como esto lo voy a seguir haciendo, lo voy a hacer a la próxima. Los errores que cometimos ya, digamos, ya estuvo, pero al siguiente juego sí. Digamos que lo vamos a reparar, ¿verdad? Iniciaron los partidos femeninos y Sofía Velázquez y Katia Vázquez enfrentaron a las canadienses Alex Bellinger y Leah Monhouse en el juego que finalizó 0-2 a favor de las norteamericanas, mientras que Daniela Vigil y Katie Guzmán perdieron 0-2 contra Estados Unidos. Y en el tercer duelo femenino para El Salvador, la dupla conformada por Yvonne Soler y Laura Molina también cayó por 15-21 y 13-21 ante Estados Unidos. Pues estamos súper emocionadas de jugar aquí en casa, me gustó el juego, perdimos sí, pero creo que nos ayuda a entrar bastante en ritmo, es un equipo fuerte, pero creo yo que hicimos muchas cosas que habíamos entrenado y eso me alegra un montón. Muy bien, la verdad, claramente pues Estados Unidos es una de las potencias mundiales en los deportes, fue un partido difícil, pero me siento satisfecha. Por otra parte, los hermanos Christopher y Joel Guardado fueron de menos a más tras perder su primer juego ante McNeil y Alexander Russell de Canadá y posteriormente vencer 21-19 y 21-16 a Mark Lomondy y Anthony Pippen de Islas Vírgenes, convirtiéndose en la primera pareja salvadoreña en ganar un juego en la competencia. Significa un gran orgullo para mi país, del hecho de jugar aquí en mi país, en El Salvador, y estar representándolo y también para motivar a las demás parejas para que sigan acumulando victorias y todos poder pasar a la siguiente fase. La verdad, mucha calma, concentración, enfoque en la técnica y en la táctica que llevamos para ese juego, ¿vea? Y sobre todo meterle la garra para ganar ese partido. Al cierre de esta nota, las duplas salvadoreñas continúan disputando partidos de la fase de grupos de la quinta fecha del Tour Norseca 2023. Con imágenes y edición de Rodrigo Cepeda, informó para Más Deportes Madeline Portillo. Teníamos lo que está sucediendo en el día 1 de actividad, pero también antes de continuar con el desarrollo queremos enviar nuestras condolencias para toda la familia de Alactranes FC, ya que hay una pérdida irreparable este día, Guía. Sí, bueno, antes de desglosar lo que ya mencionábamos del Norseca, acá tenemos en pantalla la esquela acerca de este pesar que toda la familia de Más Deportes, Indes y por supuesto de Canal 10 queremos
transmitir después de enterarnos del sensible fallecimiento de Alexander Rodríguez, quien en vida fuera técnico del equipo de Alacranes, así que lastimosamente toda la familia del deporte salvadoreño, de la Liga Nacional y por supuesto en particular del equipo de Alacranes, está sentida por esta pérdida irreparable que ha sufrido este día el fútbol nacional. Expresamos nuestras más sinceras muestras de condolencias a la familia doliente, así como a todos los integrantes de Alacranes Fútbol Club, elevando una plegaria al creador por el eterno descanso del alma del profesor Rodríguez. Descanse en paz al profesor Alexander Rodríguez. Bueno, vamos a continuar ahora hablando del Tour Norseca, precisamente de esta quinta etapa en el Estadio Deportes de Playa, el Complejo Deportivo Flor Blanca. Creo que es importante el análisis que hacen cada una de las parejas ante los rivales que se enfrentaron, lo mencionaba Laura, que son rivales, que son potencias en este tipo de ramas deportivas, y sacar buenas conclusiones y sobre todo entrar en ese momento de revolución, de ritmo de juego, va a ser importante también para el día 2. En el deporte hay una palabra que le mencionaste, el momento, saberlo aprovechar. Por ahí hablaba Guatemala y decía, el primer set fue muy reñido, 23-21, pero ya en el segundo sí, no supimos aprovechar, se descolgó la pareja rival y no, nunca recortamos esa diferencia. Ojo con lo que generan también estos chicos, los hermanos Cordado, que ya también dieron la primera victoria para el Tour Norseca en esta quinta etapa que se desarrolla en nuestro país, porque acá en la Casa del Deporte Nacional les preguntamos a los que saben, a los expertos que son ellos mismos, los atletas salvadoreños de voleibol, para que nos dijeran la importancia de este evento. Y tenemos incluso a la pareja que quedaron campeones en San Salvador 2023, sí, correcto. La los pareja mexicanos. De México, y esto te habla del nivel, de la exigencia, pero que también hace un par de minutos lo decía la presidenta de atletismo, es algo que le va a ayudar a los chicos el saberlo asimilar, el hecho de tener a grandes exponentes, a grandes figuras. Tenemos una pareja juvenil, en femenino, que una chica de 15 años también está demostrando su talento y le va a poder servir para ir adquiriendo nuevos conocimientos, mayor fortaleza mental y física también, para después ya poder ir celebrando esos triunfos que, como lo decías también, Guille, no es de la noche a la mañana. Sí, bueno, y de alguna manera creo que el primer día de competencia nos marca una pauta de lo que ya veníamos hablando días anteriores, porque remarcábamos que de los 13 países que nos visitan, que obviamente están en contienda en este momento, pues la lógica se está imponiendo, porque Canadá y Estados Unidos están liderando sus respectivas tablas en sus diferentes grupos, y eso nos marca de alguna manera la pauta del nivel de exigencia que tiene este torneo, que ya mencionábamos, reparte boletos o reparte más bien puntos en el ranking continental. Posteriormente son clasificatorios para Juegos Mundiales y también para Juegos Olímpicos, así que mejor manera no la podemos decir, es un buen sparring para los jugadores y las parejas salvadoreñas de cara a las competencias que se vienen, y sobre todo teniendo ese roce internacional que muy pocas veces, por la falta de infraestructura que hoy sí podemos presumir, anteriormente este tipo de condiciones y este tipo de competencias no se daban. Impensable. Impensable, porque no teníamos la infraestructura. Hoy, como ya lo mencionábamos en el bloque anterior, se vienen sorpresas también a nivel de atletismo, lo tenemos en voleibol, lo tenemos en fútbol, así que seguramente vamos a ver más competencias de este nivel. En voleibol se vienen más eventos internacionales, nos adelantaron en la conferencia de prensa la gente de Norseca, así que hay que tener algo bien en cuenta, y los resultados nos acompañan de momento para la división salvadoreña, pero hemos hablado también del famoso, bendito, dichoso cambio generacional. Recordemos que ya el otro año cierra este ciclo olímpico e inicia uno nuevo, donde ya vamos viendo jóvenes que van a destacar, van a despuntar, para también ir generando cosas diferentes, y a los que vamos a ir teniendo bajo la lupa para que también ellos, con este tipo de eventos, ya fortalecer estas bases que tenían. Lo que decía Guille, no teníamos para generar eventos internacionales, ahora la realidad es diferente, lo están aprovechando la federación, algunas, no todas, y estos son los chicos que van a ser llamados a marcar la pauta en el siguiente ciclo olímpico. Lo que pasa es que, bueno, se da una situación, es decir, el INDES tiene la obligación de generarte condiciones para desarrollar el deporte. Luego, la pelota, si queremos llamarla así, cae en el tejado de las diferentes federaciones y los atletas, a exigirse más, a prepararse de la mejor manera, a tener disciplina y a tener una verdadera planificación.
años anteriores de repente no la habías tenido y vos decías, ¿para qué me voy a preparar si no hay tantos eventos? Los eventos que comprenden el ciclo olímpico ya sabemos cuáles son, Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos. Entonces, de repente nos quedaba esa sensación que eventos de otra índole no iban a venir a nuestro país. Hoy sí. Entonces, está la obligación de los atletas de prepararse de la mejor manera, porque ya lo remarcábamos en programas anteriores. El hecho de que, bueno, Kelvin puede decir, en mi patio soy muy bueno, pero saliendo fuera de él, damos vía por lo general. Entonces, hoy la obligación de los atletas y las federaciones, insisto, con las condiciones que se han generado, es maximizar las condiciones de los deportistas para que puedan generar a partir de ahí resultados. Eso sí, eso no es de la noche a la mañana, eso hay que tenerlo claro. Han que competir, que es lo más importante sí. para nuestros atletas, y reconocer también el esfuerzo que cada uno de ellos está haciendo, como es el caso de Ivonne Soler, que mencionábamos que ya su último competencia para representar dignamente la bandera azul y blanco. Pero también a continuación nos vamos a las notas nacionales y precisamente buenas noticias, como es el caso de Lisa Funes, que consiguió 4 medallas de oro en las justas de la piscina corta. Además, también la Federación Salvadoreña de Tenis de Mesa en el formato del campeonato reveló precisamente cómo será ejecutado. Se lo presentamos a continuación. La nadadora Elisa Funes consiguió 4 medallas de oro en la justa LAI Piscina Corta 2023. La atleta del programa Esfuerzo y Gloria consiguió las preseas doradas en 200 metros combinados, 200 metros pecho, 100 metros pecho y 100 metros combinados. Además, Elisa Funes estableció una nueva marca nacional en 100 metros combinados con 1 minuto y 4.36 segundos, mejorando así el registro de Isabela Alas conseguido en 2021. La Federación Salvadoreña de Tenis de Mesa reveló este jueves el formato del Campeonato Nacional U15 y U19, que se desarrollará el viernes 15 y sábado 16 de diciembre. Los atletas se dividirán en grupos de 3 o 4 tenismesistas y se enfrentarán en un formato de todos contra todos. Avanzarán los primeros 2 de cada grupo. Todos los partidos de la categoría serán al mejor de 5 sets, mientras que la semifinal y la final se definirá al mejor de 7. La salvadoreña Sofía Orantes terminó séptima de la categoría U21 Kumite Femenino menos 50 kilogramos del Karate One Youth League, competencia que se desarrolló en Venecia, Italia. La atleta del programa Esfuerzo y Gloria venció en el primer combate 1-0 a Lea Barros de Portugal, mientras que en la segunda pelea derrotó 4-2 a Ivana Jordanova de Macedonia. Sin embargo, perdió en el repechaje por 0-5 ante la ucraniana Valeria Sergeyeva para meterse entre las mejores 8 del torneo. Terminamos las notas nacionales con balonmano, ya que la Federación Salvadoreña de esta disciplina deportiva anunció para este sábado 16 de diciembre su torneo navideño, segunda categoría en coordinación de handball muñequeros de Hilo Vasco. Las inscripciones finalizarán el jueves 14 de diciembre y están abiertas tanto en la categoría femenina como masculino. También le compartimos lo que se viene en una jornada más de la Liga Nacional, precisamente la jornada 12. La Paz se va a enfrentar a San Salvador en el Toledo Valle este próximo sábado a las 2:30. Cabañas versus Morazán en el Polideportivo de Sensuntepeque a las 2:30 y a las 5 de la tarde. Alacranes versus Aguachapán en el Gregorio Martínez. Hay más programación siempre en esta próxima jornada número 12 y es precisamente el día domingo 10 de diciembre. Usulután versus Atlético La Unión en el Sergio Torres Rivera a las 10 de la mañana. Santa Tecla versus Sonsonate en el Estadio Nacional Las Delicias a las 2:30. Cuscatleco frente a San Miguel a las 2:30 en el Alonso Alegría Gómez y Santa Ana Municipal versus San Vicente en el Óscar Alberto Quiteño de Santa Ana a las 5 de la tarde. Programación de la Liga Nacional. Hacemos una nueva pausa y al regresar cerró el campus de la Liga. Valores y oportunidades. ¡Qué lindos son los nacimientos! Desde los pequeños que tenemos en casa hasta los gigantes que adornan las grandes plazas e iglesias. Hoy te cuento de dónde proviene esta costumbre.
el nacimiento del niño Jesús. Tenemos que remontarnos a la Navidad de 1223 en Grecia, Italia, donde San Francisco de Asís hizo una representación con actores reales, Jesús, María y José, y además puso animalitos reales para esta tradición. Esto se siguió repitiendo cada Navidad. Con los años se fueron haciendo imágenes y figuras para representar la Sagrada Familia, los Reyes Magos y los pastores. En diferentes países la tradición tiene variantes, como en Perú que se colocan retablos, en España se le llaman Belén y aquí en El Salvador es aún más pintoresco porque ponen al cipitillo, la ciguanaba, el soldado, la pupusera. Hay muchos personajes que podemos representar y que representan nuestra cultura. En El Salvador, los nacimientos más hermosos se manufacturan en Hilo Vasco. ¡Hasta la próxima! Muchas gracias por seguir en sintonía de Más Deportes. Muchas también felicidades a todos los que nos están siguiendo a través de las redes sociales, a la diáspora, que no se pierden todas las emisiones de Más Deportes a través de las redes sociales del INDES. Vamos a hablar de un proyecto ambicioso en bien del deporte y del fútbol salvadoreño. Hablamos del convenio que se tiene con Fundación La Liga y que este día ha llegado al fin, a la clausura, el campus sociodeportivo en la Liga Valores y Oportunidad. Al ritmo de... Arrancaba una nueva jornada en el cuarto día de actividades en el Estadio Nacional Las Delicias, una mañana intensa donde se trabajó la parte técnico-deportiva con ejercicios para mejorar aspectos defensivos, ofensivos y desmarcación. En la primera etapa los infantiles realizaron el trabajo en cancha con sus respectivos monitores, mientras que los alevines recibieron talleres sobre los derechos de la niñez. Tenemos dos objetivos, que es un apartado de valores y un apartado de técnico deportivo, en el que esa mejora técnico deportiva sí que han podido, se ha mejorado. En el apartado de valores, que no soy la persona encargada, pero sí que se ha podido llegar a llevar a cabo con todos los talleres y con todas las actividades que se han dado. Y sí es verdad que se ha podido decir que se ha cumplido con el objetivo final. Después de recibir su refrigerio y vivir una verdadera fiesta en los graderíos, comenzó la segunda etapa en la jornada matutina, donde los alevines pasaron a la cancha y los infantiles recibieron el taller sobre la niñez. Además de la técnica, también aprenden sobre liderazgo y los diferentes valores que harán de ellos futbolistas integrales. Me dice que ahora te tocó ser capitán. ¿Qué es lo que, como capitán, qué era lo que te tocaba hacer? Ayudar a doblar chalecos con los materiales, los balones, contar los cuántos habían en los comedores, de mi grupo, cuántos habían en el bus y todo eso con los materiales. Todo muy bien, los talleres, todos los entrenos. Emociones encontradas porque empieza la cuenta regresiva para volver a casa, pero también se acerca el momento de decir adiós a sus amigos, compañeros, monitores y entrenadores. Me gustó los talleres cuando nos enseñaban allá cómo uno podía ser futbolista profesional o cuáles eran las cosas que tenía que hacer. Hemos aprendido los valores que nos enseñan mucho en nuestro día a día. Me esforzaré más, tal vez el próximo año tal vez pueda venir aquí también. Un poquito triste porque ya no voy a ver a mis amigos, los que he hecho. Y a la vez feliz porque voy a ver a mis padres. Para la jornada vespertina realizaron un recorrido que se ha vuelto costumbre en los principales escenarios deportivos y culturales del país, con el objetivo de conocer sus instalaciones, así como el palco presidencial, la pista de atletismo y la cancha donde se han llevado partidos oficiales de la selección del Salvador. La verdad me ha parecido muy bonito porque nunca había venido a vivir esta experiencia y gracias al campus hoy viví esta experiencia tan hermosa de conocer este Estadio Mágico González. Esta es una maravillosa de venir al Campo Mágico González porque me ha encantado entrar y subir a la zona VIP
y gracias a Indes y al campus estoy acá. En el penúltimo día en la capital, los chicos del campus sociodeportivo La Liga Valores y Oportunidad vivieron la experiencia de conocer el remodelado Estadio Nacional Jorge el Mágico González, donde muchos de ellos resguardan la ilusión de poder representar un día a su país. Con imágenes y edición de Rodrigo Cetino, informó Rebeca Martínez. ¡Para más deporte! Muchísimas gracias, Rebeca. Felicidades a estos chicos que clausuraron este día la segunda semana. Los chicos que eran representantes de la zona centro y oriente. Y un deporte que resurge como el Fénix es la gimnasia, que sigue desarrollando eventos. Veamos. En el Polideportivo Merliot se inauguró el Salto Team Challenge de gimnasia, el cual contará con la participación de 12 equipos de distintos países. Con el aval de la Federación Salvadoreña de Gimnasia y el apoyo del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, se dio por inaugurado el Salto Team Challenge, el cual contará con la actuación de más de 300 atletas de gimnasia artística femenina, quienes pertenecen a los 12 distintos clubes internacionales que participarán en el evento. Entre los equipos que participarán se encuentran Federíos de Ecuador, IGA de Panamá, Acrogym y Amazing Skills Academy, ambas de Costa Rica, Evolution de Nicaragua, JIC Gimnástica, Federación de Gimnasia de Guatemala, Olímpica CAES, Olímpica Zona 14 y Quetzaltenango, todas de Guatemala. Y en representación de El Salvador estará el Salto Gymnastics, encabezada por su directora y coordinadora de la competencia, Ariel Salomón. Son competencias de clubes que vienen de todo Centroamérica y aquí de El Salvador. Y estamos súper honorados y súper contentos de poder ofrecer esa competencia en esa plataforma para atletas entre 2 y 18 años. Tenemos más de 340 atletas que están participando en la competencia. Tenemos 5 clubes de Guatemala, 2 de Costa Rica, tenemos uno de Ecuador, tenemos 2 de Nicaragua y uno de Panamá que nos vinieron a visitar. ¿Quieres hacer 3 días de competencias completamente llenas de 8 a 8? Si quieren venir a ver, ven a vernos. Tenemos una gran barra para El Salvador. La competencia se disputará en las ramas individual y por equipos, además de la categoría Baby de la Federación Salvadoreña de Gimnasia. Tras la inauguración oficial del Salto Team Challenge, las competencias se desarrollarán durante los próximos días, finalizando este domingo 10 de diciembre. Con imágenes y edición de Kevin Guerra, informó para Más Deportes, Saúl Quintanilla. Aquí en Más Deportes queremos que usted reconozca a nuestras promesas, a nuestras atletas. Y es precisamente que vamos a hablar de Valentina y Tatiana, las jóvenes promesas nacionales de la gimnasia artística. Con la inauguración del Salto Team Challenge, hoy conoceremos la historia de Valentina y Tatiana, quienes forman parte del Salto Gym. Tatiana Regalado comenzó su aventura en la gimnasia artística desde el 2022 y con tan solo 8 años de edad ha conseguido hacerse un espacio en el club de El Salto Gymnastics, dirigido por Ariel Salomón. Tatiana fue uno de los talentos emergentes descubierto por Ariel Salomón y fue seleccionada de entre 200 niñas del centro escolar Hacienda Florencia, siendo beneficiada con una beca completa de parte de El Salto Gymnastics, quienes ayudan a Tatiana tanto en el ámbito deportivo como en el educativo. Con su talento, Tatiana ha tenido la oportunidad de participar en distintas competencias a nivel nacional e internacional, llegando a competir hasta en eventos realizados en Guatemala y Nicaragua. Me gusta la gimnasia. La gimnasia artística. ¿Y cuánto tiempo tenés practicando la gimnasia? 2 años. Tati, ¿qué es lo que más te gusta en la gimnasia? El piso. Le invito a ver la competencia de Esperanza. ¡Eso! La madre de Tatiana, Jocelyn Castillo, es uno de los principales pilares en su formación y es quien ha apoyado a Tatiana desde que comenzó a competir en la gimnasia artística, aún sin conocer nada del deporte. A pesar de ello, Jocelyn siempre está a disposición de su hija y del Salto Gymnastics para apoyar también al club hasta en distintos eventos donde sea necesaria su ayuda. Ha sido una experiencia inolvidable, ha sido un reto, ha sido algo que ella ha superado muchas barreras, ha perdido bastantes miedos,
ha sido algo increíble en la vida de ella. A su corta edad ha salido del país también. Fue algo muy, muy diferente. Nosotros no conocíamos esto y cuando yo le dije a Tatiana, yo te voy a apoyar al 100% en este tiempo. Por otro lado, también se encuentra Valentina Monterrosa, quien cuenta con 8 años de edad y lo que para ella comenzó como un momento de diversión al inscribirse con una amiga en un evento de gimnasia artística, ahora se ha convertido en una responsabilidad luego de practicar este deporte por 2 años y medio. Pero a pesar del alto rendimiento que exige esta disciplina, Valentina siempre ve a la gimnasia artística como un momento de diversión y una pasión. Es divertido y que hacemos acrobacias y todo así. ¿Cuál ha sido el país que más te ha gustado para ir a competir? México. ¿México te gustó bastante? Sí. ¿Por qué? Porque sentí que era bien chivo. La oportunidad de practicar gimnasia artística y de pertenecer a un club ha sido bien aprovechada por la pequeña, quien siempre sobresale en las competencias, algo que llena de orgullo a sus padres al verla competir, ya que ellos también viven a flor de piel cada vez que su hija compite y piensan en apoyar a Valentina hasta donde ellos puedan. Prácticamente en el que hemos tratado como padres simplemente de apoyarla, porque hemos visto la pasión y el amor que tiene realmente por la gimnasia. Y a Dios que realmente le ha dado ciertas habilidades, creo que la está desarrollando en este deporte que realmente es complicado, es estresante cada competencia, pero que también es muy satisfactorio, más que todo ver el desarrollo de ella. Dentro de todo, la verdad es que es un orgullo el poder ver esa disciplina que ella tiene y cuando, como dice mi esposo, en ocasiones algo no ha salido como espera, yo le digo, ese estrés, tener todos los aparatos al mismo tiempo y que algo no salga bien y poder decir, continúo, ¿verdad? Es admirable, ¿verdad? Tatiana y Valentina son dos de las jóvenes promesas con las que cuenta el Salto Gymnastics y ambas esperan poder triunfar en el futuro a nivel profesional e incluso representar a El Salvador en competencias internacionales. Con imágenes de Kevin Guerra y edición de Rodrigo Cetino, informó para Más Deportes, Saúl Quintanilla. Gracias a Saúl por compartirnos esa información de nuestros atletas promesas. Qué bonito visualizar la proyección que tiene nuestro país en ese deporte. Es importante el apoyo de los padres de familia, el poder generar que sigan creyendo en sus sueños, que van a tener caídas y más en este deporte, pero que lo importante es levantarse y destacar en algo que les gusta. Guille, qué enorme gusto el haber compartido la mesa contigo. Y como no, gracias, por, a los atletas gracias por permitirme y me prestaron la silla por un par de días. Yo contento y emocionado, así que bueno, no puedo replicar el mensaje que nos acaba de dar la producción, pero más adelante lo vamos a hacer. Queremos reiterar la invitación. Correcto. Para que a partir de las 6 de la tarde en las diferentes plataformas de Indes usted pueda vivir ya la previa más completa de lo que se viene a continuación, que va a ser la gala, los premios de Fuerza y Gloria. Y a partir de las 8 de la noche, usted ya pueda disfrutar totalmente en vivo, obviamente, de estos premios. Como ya lo mencionábamos, un reconocimiento al esfuerzo que han hecho los atletas durante este año 2023. Este próximo domingo, a través de Canal 10 a las 8 de la noche y, por supuesto, como mencionaba Guille, a través de las diferentes plataformas digitales de Indes a las 6 de la tarde. Esperemos que nos acompañe y nosotros nos despedimos deseándole que tenga un feliz fin de semana, pero nos quedamos con las noticias. Ya está lista Claudia Campos y Héctor Peñate para poderle llevar las noticias con Noticiero El Salvador. Será hasta el día lunes. Juanjo Gómez, músico guitarrista. Estamos en Ciudad de México. Soy Mariana Salazar, atleta profesional en modalidad de ciclismo en downhill.